Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Saludos, señores. Bienvenido a otra edición más del programa Irreverente, donde decimos lo que se nos da nuestra maldita gana siempre por encima de quien sea. Este cohete podcast. Parte 3 ya, yo creo. ¿Qué? Parte 3 ya. Sí, parte 3. Especial de Navidad. Señores, estamos aquí en el estudio de la gente de TV Hispanic en La Vega. Saben que todo el que quiera hacer su podcast puede venir aquí a la calle Chefito Batista y o pueden comunicarse a los números que están en las diferentes redes de TV Hispanic. Ya no hay que darme información de eso, ya todo el mundo eso lo sabe. Entonces, señores, este caballero lo habíamos presentado en el anterior programa. ¿Se de esa promoción un chin de nuevo? Yo soy Yeroski, me dicen Yero. El Yero Gaoshi. Ahí, así me pueden encontrar en Instagram. Y no. Pagan bien. $240 un solo dibujo. Ah. Nada. Un nuevo compañero. Señores. No, un nuevo tripulante. Nuevo tripulante. Acabamos de desbloquear un nuevo personaje, un tripulante. No es Yeroki, ya lo desbloqueamos en el anterior programa. Ya la gente está harta de Yeroki. Te voy a dejar. Entonces, señores, las personas. ¿Y ahí qué es lo que yo estoy hablando? Yo estoy como jodido hoy. Estás bebiendo ya tú. Está temprano, pues 24. Men, yo estoy loco para darme un trago, güey. Falta un rato. Pues sí, la persona que nos va a acompañar en esta travesía, en este viaje astral, es nada más y nada menos que un hombre carismático. Es un hombre famoso en La Vega. Por más cosa buena que cosa mala. El hombre DJ, el hombre se dedica a muchísimas cosas. Señores, señoras y señores, viejas y viejos de tercera edad, le damos jovencito, la bienvenida. Le damos la bienvenida al señor Will Polonia. Polonia. ¡Un apartamento! ¡Eh! ¡Un carro! Lavadora de ayuda. Mi gente, un placer, aquí estaremos, este cabrón, yo no sé para qué diablo, él dijo que una gente famosa, de que DJ, coño loco, yo soy el triple. Tócala. Corta. Ay, pues no lo digas delante de la cámara. Yo iba a decir dónde tú tocas, pero... Siempre a eso. Los servicios privados. Preséntate, ¿a qué te dedicas, Will? No, yo me dedico a la venta de plátano maduro de noche. Sí, porque de día hay que venderlo más barato. No, de día yo jodo con cable y vaina. De noche tú lo cobras. No, pero yo lo cuento a la gente. Pero ya dejaste de vender cacheo. La mamá tuya tiene una lista, papá. Ya. ¡Ay, diablo! Y a mí me puse en la luz el otro día, ¡coñazo! Bueno, ¡diablo! ¡No te pagues! Bueno, mi gente, que lo que como ustedes saben, ya mi compañero aquí dijo todo literalmente. Yo no me dejó ni siquiera que yo, decir que yo soy DJ, pero bueno. Los amigos son amigos que para siempre. Decir. Que la cámara está abajo, maricón. ¿Y qué fue? Coño, la maldita música del diablazo, coño. Me vienen harto. Ahí me lo pusieron una buena. Espérate, tú, güey. Pero es que la gente loca. No, yo no sé si afuera o adentro, donde diablo es. Tú sabes que es una avenida. Pero yo hasta que lo ve porque. ¿Cómo arriba? Yo no sé. ¿Qué lo que? ¡Qué rico!
promoción. Cuando promociones se enseña. Así mismo, Jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker. Hoy Santa Claus trajo algo. Santa Claus. ¡Ey! ¿Qué fue? Se paró una doña allá afuera bien. Ah, bueno. El hueso. Que aguante la doña. Que aquí ni, oye, ni doñas ni dones aguantan el voltaje. ¿Y si el negocio? Que se transmite en este programa. ¿Y si el negocio de día vende bicocho? Y de noche una discoteca privada. No, de día vende bicocho y de noche hay bicocho. Ah, porque cero, ¿cómo es que tú le decías langosta? Oye, ¿tú te acuerdas? Ah, ¿no, cómo no? La langostina. El langostino. David, hazme un favorcito, pásame el celular, por favor. No, 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 espera que me sentaré, está para si, si no es mucha molestia, papi, excúsame, perdóname. Excúsame, que él tiene trastorno. Pero tampoco me trate así, que tú sabes, yo tengo sentimientos por ti. Ay. Ay. Me dolió eso, ¿eh? Lo agarró fuerte, pero... Sé que le gusta que lo agarren, Paul, pero empezamos. Ay, pero qué dato pero está empezando tirando en este programa. ¡Vamos! Suelta eso, mi hijo. Señores. Con eso te jode a ti primero. Suelta eso. Sabe a melanga. Sabe a melanga. Ya la dañó. Ahí, déjalo presionado. A ver, se nos vaya el tiempo, papi. Coño, ¿te está dejando comer de esa porquería? No, no, es que se pone, es que ahí se pone en un modo que yo no lo voy a decir. Señores, tal vez hay niños. Modo sexo. Antes de comenzar con esta checha, ¿por qué no hacemos un brindis por los pequeños éxitos que hemos tenido solamente con dos programas? ¿Cómo que se llama la doña? Un brindis por Milagro. ¡Por Milagro! La mujer de mi vida. Milagro, te estoy esperando, Milagro. No duermo pensando en ti, mi amor. Milagro. Señores. ¡Salud! ¡Salud! Coño, güey, pero tú siempre tienes que ser la nota discordante. No estás guardando por ahorita, marico. Muchacho, santo cerro. Cuando tú me halles en un rincón a mí, ve, dile a. ¡Ey! Llegando bueno, papi Alca. Señores, yo estoy en un punto de mi vida. Que milagros. ¿Y de dónde más? ¿De dónde más? ¿De dónde salgo? La mamá tuya salió. Él me dijo Marparío, fue. La mamá tuya salió. Me dijo Marparío. No pase un coro de malparido. Necesito. Usted nació con esa. Necesito. Tú un malparido. Necesito cinco tigres. ¡Ah, Jesús! Pero tú eres flaquito y tú papi. No, necesito... pero con el cacón que yo tengo, mami, tuvo que haber pasado trabajo, man. ¿Cuál? A mami, yo ay, le tengo admiración a mi mamá, porque con el caco que yo tengo, a mí ni me sirve el gorro. De caco, pero miren. Es que ñema de frente. Cuadrado. Vamos a jugar. ¿Cómo es 3 en 1? 3 rayas. Usted casi está llegando a Gogeta. A Gogeta está llegando usted. Vegeta le queda chiquito. Vamos allá. Señores, como ustedes comprenderán y como voy a aclarar ahora mismo, Milagro no es la única razón por la que yo no duermo tranquilo. Últimamente. Milagro es la doña que nos amó muchísimo en ajá. Fuiste tú que le respondiste. Fue que le respondió. Pero Milagro, mi amor, mira, yo le respondí. Yo le respondí a usted de una manera muy, muy, muy educada. Ahí decían esos marditos, madre. Y con todo no mi sé protocolo. Ahora me jugué yo la yema. Esa yema que te tragaste. ¡Hey! ¡Ay, qué rico! Qué es jodiendo. Cancela. ¡No! ¡No! Mira. Señores, pues sí. Otra, yo diría que la razón principal, Milagro, no te pongas celosa. Es un bobo que está pasando ahora mismo en las redes. Pero traspasó las redes y ahora está en la música también. La tiradera de Arcángel y Anuel. Brr, 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 brr. Brr. ¡Ah! Mi gente. Antes que mi compañero aquí siga explicando lo de la tiradera y mierda, ¿por qué se va a poner a desglosar cuando Arcángel nació, cuando Anuel nació y cuando empezó si la tiradera? Si fue por cesárea. Yo me tuve que... Sí, fue por cesárea. Yo creo que hasta eso lo investigó él. Mar ¿por qué mandó un listín por el grupo que tiene como tres hileras de... Tranquilo, pero déjame organizarme, coño. Sí, yo creo que el puente que iba a ser Gonzalo aquella vez le queda chiquito, pero bueno. ¿Sabes que a mí me gusta? Yo creo que... Cuando Anuel estaba pensando y hizo la tiradera contra Arcángel, yo creo que los vehículos de él estaban dañados de la bujía porque
nada más suena un brr, 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 brr. ¡Ah! Y yo como que es mío, pero tú no estás tirando verso, nada. Tú sabes, loco, la tú cagó, sabes que yo escuché la de Arcángel, no pude escucharla, pero la de Anuel yo la escuché y yo no entiendo un culo, yo tuve que buscar un video con contexto. Ay, pero yo te voy a hacer una pregunta. Si tú entiendes la de Anuel perfectamente, más que la de Arcángel, yo te doy un premio a ti. No, yo no he escuchado la de Arcángel, pero la de Anuel, yo tuve que buscar un video con texto, con subtítulos, porque es que yo no entendía nada. La de Arcángel lo explica todo. Cuando él dice que tu mujer lo tiene más grande que tú. Ay, no, eso se escucha, pero claro. ¡Ya! Eso se escucha. Diablo. No, coño, pero es que es la realidad, mano. Yo me digo, parece un cuadrado. Un 3 al cubo. Lo que pasa es que... Imagínate Calamardo. Imagínate Calamardo. Algo así, pero mira, lo que pasa es que en unos premios ellos salieron y le tiraron una foto, como esta típica foto que tiran los fotógrafos de la paparazzi. Entonces, Ram, la tipa salió con un bulto bacano donde va la parte íntima. Yo creo que eso fue Photoshop, pero está bien. No, yo no sé si es Photoshop, yo no sé nada. No, lo que hay es que esa foto está regada y se le ve un bulto que lo tiene como esto negro. ¡Allá! Doctor, corríjame, pero yo iba a decir, eso tal vez el Monte Vesubio, pero yo sé que no, así que no, llama. El de Venus. No, espérate, el Monte Vesubio, tú sabes, el Monte Everest, las mujeres no lo tienen. En un lado. ¡El diablo! ¡Y es cruzado! En un lado cruzado lo tenía. No era de frente. Güey, era una correa. Ella tenía la pistola en gaveta ahí. Ni la correa, pues. ¿Te acuerdas? Ready para matar. Cuando Goku amarraba la de la cola. Ajá. Ya. Entonces, señores, mucha gente se pregunta. Pero, coño, ¿cómo fue que surgió este bochinche? Yo les voy a explicar. 2019. Todo comenzó en el año 2019. Miércoles. Exactamente. Anuel y Arcángel eran amiguitos, eran compadres, compinches, camaradas. De vez en cuando compartían un par de cervezas. Hasta que tuvieron un pleito personal. Ahí fue que comenzó toda la checha. Y se bloquearon. Y Arcángel le tiró una indirecta en Twitter diciéndole un reguero de vaina. Dije que no, que corito tuyo ya no existe, que corito tuyo yo lo compré, que si yo cuánto, que esto, que lo otro. La gente no le dio mucha importancia a esta vaina. Cuidado donde pone la mano, pendejo. ¿Tú te quedas? En 2020, no. Después, Anuel confirma en una entrevista con Molusco, para el que no sepa quién es Molusco, imagínense a los Foques, pero en PR. O sea, tienen la misma influencia en ambos países. Anuel confirma en una entrevista con Molusco que el pleito que tuvieron ellos dos se arreglaron. Bien, después vamos al 2021. Según fuente, Miami me lo confirmó. Tuvieron malío. Y lo vieron juntos en una discoteca. Luego, parece que hubo un malío, porque en un concierto en diciembre compartieron tarima y se pidieron disculpas públicamente y se abrazaron. Pero un abrazo fuerte. ¿Sabes que Arcángel es chiquito? No puedo hablar de imagínate, imagínate un hombre abrazando a un Pablo el Lujo. Hay que asustarse, porque ¿con cuál de las dos cabezas que te va? Ya en esos tiempos, Anuel estaba gordito. Anuel estaba pachonchito, yeah. Anuel estaba rellenito, Anuel estaba para agarrarle los cachetes y decirle... Todavía él estaba doble A. Exacto. No, yo creo que en ese tiempo estaba triple A. No, triple A estaba así. No. Él está a la derecha del plano cartesiano. ¡Ey, huevo! El relativo. Dale. Entonces nos remontamos a 2022. Anuel tuvo un lío, ya esto más reciente, con su antiguo manejador, Fabián Elí. Tú dijiste manejador, desgraciado, en vez de manager. Manejador, manager, lo mismo. Mierda, man. Tiene que sonar fino, manager. Manager, disculpe. Manejador, loco. Discúlpeme, su malditísima majestad. Es que eso se escucha como tú ves los tigres que prostituyen gente. No. Manejador. No lo vemos los tigres que prostituyen gente. Porque tú tienes que verte al espejo y ya. ¿A qué? No, que tú eres lindo. Vale, espejo. Entonces, ese pleito fue por vaina de cuarto, incumplimiento de contrato, y que el diablo y su hermana. Entonces, Fabián. Mentira del diablo. Resulta y acontece que es el esposo de la hermana de Arcángel. Ahí es que comienza la vaina. Atento a este dato. Tiene familia. ¿Eh? Arcángel tiene familia, hermana. Yo no, en mi maldita vida había escuchado yo hermana de. Ya para ese tiempo Anuel estaba flaco. Triple ¿Ya estaba metido en la UFC? ¿Eh?
Ya estaba metido en los UFC o cayó. No, no, no. Él estaba metido en los UFC cuando ya estaba más rellenito. Ah, pero, sí, pero año. Él tuvo una decaída en. David, deja de competir en Facebook. Mm-hmm. ¿Qué es lo que tú buscas en patuá, loco? Dice Philly. No sé. Sí. Ellos se pusieron a tirar sin directa en las redes y en concierto. En un concierto grabaron a Arcángel diciendo que si yo pegué el trap, que si yo me lo inventé, está bien, cabrón, lo que tú digas. ¿Y por qué tú tienes que imitar a Arcángel? Porque hay que tú puedes ser tú. Es que yo soy un narrador, yo también tengo que meter la vaina, porque uno es multifacético, sí, es multitodo. Te va a decir, jingle bell, jingle bell. Jingle motherfucker. Quiero un bizcochito por eso. Un langostino. Pero lo que hicieron reggaetón fue lo que te inspiraron a ti a hacer música. Entonces, Daddy Yankee fue. Reggaetoncito. En una entrevista, Arcángel dice que Anuel y Fabián, ojalá que resuelvan su problema. Fabián, pero no que, Fabián. Fabián. Fabián, no Fabián. Fabián. No Fabián, es de allí de la avenida. Fue puesto con odio, loco. Fabián. Claro, tú no sabes lo que es eso. Mira, coño, maldito muchacho, el diablo. Fabián, con Fabián. Ah, como son. Oh, que la mamá estaba antojada de frambuesa. Y pues seis finas. Puede ser. Tú ves. Sí. Entonces, Arcángel agrega que él no desea involucrarse, porque si él se involucre se va a ir del lado de su familia, como es lógico, es lógica divina. Y dijo que no es amigo de Anuel, pero que tampoco es su enemigo. Pa' colmo, no es Fabián solo, tú sabes, porque también es de un chino, Fabián Eli. Diablo, coñazo. Eli. ¿Ese es el apellido? Diablo, ¿hay nombre más largo que el apellido? Eli. Él eligió ser Eli. Entonces, Anuel responde en un live. ¡Ah! Deja de estar defendiendo lo indefendible, cabrón, que tú no sabes nada. Pero recalcó que Arcángel lo inspiró a él y a muchos artistas más y que lo admira. ¡Qué linda historia de amor! Entonces nos remontamos al 2023. Diablo, ¿qué te está? Le hacen más entrevista a Arcángel sobre el tema y dice la misma vaina que dijo, la que yo dije ya, todo eso mismo. Entonces Anuel comienza a tirar las redes diciendo que su concierto está sold out y que el álbum de Arcángel casi nadie lo ha escuchado. Ahí sí sonaste maricón, que sold out. Ah, no podía estar vendido completo. Sold out. Está vendido completo, todas las boletas se vendieron, coñazo. David. Entonces. Ya. Es que, entonces, espérate, ya. No, pero diablo. Dejemos que este hombre siga con la lectura comprensiva. Bien, por favor. Colegio. ¿Cuál cámara es esta? Ahí hay una empresa. Pero qué maldita vaina contigo. ¿Cuento la vaina o no la cuento, coño? Es que, cóchole. Ya falta poco. Ya, sí. ya falta poco. Ahí faltan tres hileras todavía. Espérate, para que es para que la gente entienda. Ah, entonces, okay. Anuel dice que Arcángel solamente está esperando a que Bad Bunny lo monte en un tema para revivir su carrera. Entonces Arcángel le responde: por fin te llenaste de valor. Prepárate que en la 8 te voy a tirar. Ya terminé mi gira y tú tuviste que cancelar la tuya. ¿Qué significa eso? La 8. Espérate, voy a explicar ahora. Y dijo en una entrevista, quejándose de que Anuel le dijo chota, David, y le dice a él que demuestre que es el dios del trap, tirándole en un tema para que él le responda de una vez. Y señores, Anuel no le tiró de primero. Arcángel se montó en una pita y de ahí surge Feliz Navidad 8. ¿Y cuántas que hay? Hay 8, maricón. ¿Usted sea el número 8 para 8 canciones? No, sí puede ser número 8 y hay 10, yo no sé. Yo siempre sé que lo tenía problema, pero como... ¡Le da! Su maricón. ¡Ey! ¡Ey, señores, paz! Esto está cerrado paz, aquí. Paz, señores, paz, que estamos en Navidad. Y esto parece un jingle bell. Entonces, señores, Feliz Navidad básicamente viene siendo una saga de tiradera que tiene Arcángel, en la cual él le tira a diferentes artistas con los que él ha tenido problemas. Y creo que algunos con los que no le han hecho nada tampoco, pero imagínate, cosas de la vida, cosas del género urbano. Entonces, remontándonos a la primera tiradera de este bochinche actual, yo hice una recopilación, pero mariconazo. Como que
vale hacer un ataque. Coño, que me tiró un mes. Se me salió un gas porque no es coño gase. Agua que yo estoy bebiendo. Un gas, no un eructo. Futón. Un gas. Una maldita flatulencia bucal, maricón. Tiene el intestino volteado. Ya cállate. Empieza tú. Tú me hieres los sentimientos, tú sabes. Entonces. ¡Sigue! Yo hice una recopilación de las mejores barras versos. Porque ninguno de nosotros aportamos. Nosotros somos unos bars. Unos inservibles. Yo amanecí haciendo eso. ¿Tú tienes la menstruación? No. Pues entonces, sigue. ¿Pero y por qué tú me estás atacando? They must have amnesia. They forgot I'm him. Yo fui la puta María. Entonces, primera frase a tener en cuenta. Es uno, es dos. Sigue. Selfie D haciendo pa. Vamos, selfie D. Es uno. No, mato. Es un dos. No, James. 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 Va a acabar aquí, se va a borrar. Oh, mira, qué habilidad. Qué habilidad, James. Artista do circo. No lo mienten, que ahorita tengo la bicicleta. Yo le compro. Ey, yo le compro. El motor que tiene ese hombre. Es verdad, es el motor que anda arrebatado. ¿Ahora es el motor? No, él siempre, él estaba en una mano. Ah, sí, verdad. Él agarra la vaina con una mano y te mira una vueltica en un así, con una mano chile. Tiene que estar esa bomba de chavilla. Ya, amigo, termina para que la gente pueda entender lo que es la tiradera. Entonces, primer verso a destacar. Cuando te estaba sacando los mocos, yo hacía tique. Tique en Puerto Rico es como cuarto, ¿no? Vende, claro. Vende, exactamente. María. Pero Santa Claus del diablo. Cuando todo para ti era un simple sueño, ya yo de este género era dueño. Ok, ya comenzamos suave, ¿verdad? Comenzamos suavecito. ¿Tú consideras que eso es suave? Para mí eso es suave. Para mí es un boom. Suave te da cerveza. Comenzamos con la segunda. Campeo por tu bloque y por el mío. Pero ¿por qué tú no bajas? A ti te lo tienen prohibido. No eres grato. Les da con abusar de un tecato. Si es por mí, vuelve y respira. Yo no jodo con chivato. Tecati, chivato. Pana de los cuatro que estamos aquí. Cada uno en su época. Espérate. ¿Está uno de mismo? Quiero yo creer que sí. Tiempo, cosa, cosa, tiempo. Ya lo voy a dejar. A mí me cura que yo no estoy entendiendo. Yo tampoco. Tú puedes entenderlo. Y muy fuerte. Tiempo, cosa, cosa, tiempo. ¿No te acuerdas qué es eso? Qué bueno que estás. ¡Tu maldita madre! ¡Tu maldita madre! ¡Diablo! Yo soy el único que no entiendo. Tú no fuiste, no, tú no fuiste. Espérate, tú no fuiste. Espérate, no, eso no se puede explicar. No, pero un paréntesis. Eso. Este y yo no conocemos la iglesia. Es por eso. Ya, sigue, para no burlar. Anuel y Arcángel tienen una tiradera ahí, porque eso es para mí un recurso que tiene la tiradera. Es como que tú me dices a mí que yo soy un pedófilo, entonces yo también. A mí digo, no me digas. ¡Ey, pero tanta vaina que habían para decir! Pon un ejemplo tú. Oye, se puede dar más pedófilo. Es lo que yo tengo. Diablo, maldita vaina de. Ah, un ejemplo tú dices de. Un insulto. Rapa a tu madre porque. Claro. Yo te digo. Es que pedófilo no es insulto. Yo te digo. Es una alegación. Tú singas menor. Una alegación se puede decir. Eso. Singa chiva. Yo, vamos a decirlo, yo, tú por ejemplo dices de mí que yo soy un singachiva en una tiradera. Entonces, la otra tiradera para yo rematarte, yo voy a decir que tú eres un singachiva también. Así es que están Arcángel y Anuel. Chota. No, yo te digo, singaburro, para irme un chimarrillo. Que tú te metes esto y tú te metes lo otro. Vaina así. Ah, por eso lo de la. Ahora vamos con ¿ellos eso. ¿Ellos tienen una línea de droga o qué? Mínimo. Porque es que, no, es verdad. Es que eso es lo que yo entiendo cada vez que ellos sacan la funda con Ivana y que yo, ¿qué es lo que me estamos metiendo tal cosa? Y yo, pero. Güey, línea personal. Yo nada más estoy entendiendo, ey. Prendiéndole voz mal. Ey. ¿Qué es lo que te explícame tú? Entonces, vamos con la tercera.
Coque. No te fijas que tienes a un chota criando a tu hija. Tú no sales, cabrón. Tú y yo nunca vamos a ser iguales. A mí me escoltan bandidos, a ti te cortan los federales. ¿Eso es lo del lío de Tecachi? Ahí no, eso es lo del lío. Tú dijiste que no, de gracia, y después dijiste que sí. No, ahí. No, o sea, en el sentido de que no era con el lío de Tecachi en sí por completo, porque ¿qué pasa? Arcángel también tuvo un break ahí, que cuando Anuel tuvo los problemas con la policía y todo eso, pues ahí él como que resaltó esa parte. Okay. Entonces también hay una discusión con lo mismo que yo expliqué. Porque Anuel dice que la casa de Arcángel está siendo resguardada por federales. Y Arcángel le dice a Anuel que a él lo escoltan los federales, que no le escoltan los bandidos, que él presume en las canciones. Entonces uno se confunde. Sí, por ahí hay un punto a resaltar. Y es que en estos días yo estuve viendo que a Arcángel le amenazaron a su familia. Sí. O sea, de parte de Anuel directamente le amenazaron a su familia. Entonces él se lo dijo claro a él, que con su familia que no se meta, que él no puede estar revelando. Y no, y mira, o sea, lo que trató de decir es que literalmente revelaron la información de la ubicación de la casa. El diablo. No, mira que lo que... Por eso es que ahora uno tal vez como que se pone en duda con que él no cumple con lo que dice la canción, pero hay una diferencia. Cuando él dice lo de los bandidos en la tiradera, por ejemplo, él no se refiere a de que lo escoltan todo el tiempo, sino que él anda con ese tipo de personas cuando él va a cantar o va a hacer algo. Y bandidos... Es el coro de él. Exacto, son como su coro, pero entonces cuando son cosas de seguridad... Ya de seriedad, casa, claro. Cosas serias, tú entiendes. Tú no vas a tener a los bandidos. No, y que mira que lo que pasa, el problema es que cuando la gente llega a la fama, no entiende... Muy poquita gente reconoce el nivel de influencia que tiene. Porque tú como artista famoso, tú decís una pendejada, los fans, hay un grupazo de los fans tuyos que se lo va a coger en serio. Entonces, esa Alca puede decir en chelcha, tírensele a la casa, que yo que ojalá y se le tiren a la casa. Una vaina así, él lo soltó y ya. Puede haber un grupo de mamacuevos que viven por el área. Viven por el área, cuando viene a ver, ya está en la otra ciudad. Y si atreven a hacer un mal, una perrería. Una puerta, hay que, vital, hay que, una piedra. No hay roba. Pero no robamos. Pero la Sogeman se tuvo que mudar como 78 veces. ¿Tú te acuerdas? Tuvo que le tiraban en la casa. Sí. Por una porque lo querían ver y ya. Era para malo. Dato importante sobre eso. Quien reveló la ubicación de la casa de Arcángel es nada más y nada menos que L.A. El Dominio. Quien no sabe quién es L.A. El Dominio es un tipo, es supuestamente artista urbano también. ¿Y por qué tú lo ofendes? Claro que hay que ofenderlo, tú vas a ver por qué. Porque el tipo nada más ha pegado dos canciones en su vida. Pero el tipo se dedica a tirarle a todos los artistas, vida por haber. Le ha tirado a Bad Bunny. Le ha tirado a un reguero de artistas. Al principio tenía un problema con Anuel, ahora se arreglaron y ahora él es el defensor de Anuel y su cómplice. Dice y ahora le está tirando a Arcángel, le está tirando a, creo que a Cocuyuela también. Y mucha gente se ha hecho famoso por esa mierda que él hace. Literalmente, es un no hace falta decirlo porque ya la gente de Puerto Rico me va a entender. Es una lacra del género urbano puertorriqueño. Dice mi papi Cable, la tiraera es la estrategia del aprovechado. Entonces nos vamos con la... El cuarto verso que quise destacar. Vengo con la U. Monkey Bla. El duende ya me dijo que no los deje tranquilos y que te estás intoxicando metiéndote fentanilo. Ñema, fentanil. Ahí. Porque tiene que decir porque. Fentanil. ¿Cómo él se pone? Bien, fentanil. Vieja fentanil. No, huevo. Lo que pasa es que aquí no se maneja mucho el fentanil, pero allá, loco. Eso aquí no. No, así. No tiene el mismo papel. No tiene el nivel de fama que tiene allá, loco. Allá el fentanil. Hay gente que tú la ves que parecen muertos, cadáveres. Yeah. Y la gente, oye, fentanil es fuerte. Y si esa ñema... ¿Cómo, si tú esa... sabes? ¿Cómo que esa ñema, bro? Si esa ñema llega para acá, oye, ahorita se asustan y se coma su funda. Ey, no, pero si eso llega para acá, va a ser un bobo. No, está llegando ya, te está introduciendo. Dicen las noticias. Se lo están introduciendo. Yo soy un hombre que me informo. Eso no me dio raro. En la noticia lo dijeron.
Entonces, óyeme, se lo están introduciendo. ¿Cómo dominicano? Se están introduciendo. A fentanilo. Entonces, este es suave. Los joyeros te han cogido de pendejo, check, cobrándote de más y poniéndote diamantes fake. Will, ¿tú qué tienes un poco de ¿tú tienes de diamante? Porque yo, que, yo pensé que le iba a decir, Will, que tú que tienes diamante. Y yo, no. Oh. Tú que tienes cierta cultura general. Cierta cultura general. Que puede, cierta cultura general sobre ese maldito tema. ¿Podría usted decirme por qué acusan a Anuel de eso? ¿De qué? De que de diamante fake. Yo no sé de esa vaina. Bueno, porque le pusieron el test y no solo... Qué chulo. ¿Tú has visto el detector? Uh-huh. El detector, la cosita de diamante, eso es chulo. Me gusta. Sí, pero esa porquería. Hay gente, loco, hay gente desgraciada. Yo he visto videos de tigres que salen con la maquinita. ¡Ey! ¿Tú tienes diamante? Vamos a probar. Sí. Y los tigres, sí, sí, eso es verdad. Uno chequea. Mi bro está en cero. No sé. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué fue? ¡Me estafaron! Eso no, ¡malditos! Eso está bueno, eso no sirve. Sí, hubo uno y que está dañado. Yo soporto hacer eso. Y cuando no me pite, yo no soporto. Yo no soporto un tiro, ¿no? Es un peñón de diatra brillado. Porque si él tiene para pagar diamante falso, porque lo tumban fue, él tiene una pistola. Espérate, sigue. Tú tampoco vas a los terroristas. Loco, en el Cabra y va, aparece tú. Aparece tu dao. Ya lo está. Santiago. No me mande para allá. Bueno, para tú. Déjame en el home. Para tú allá uno aquí en la sirena con diamante, está difícil, déjame. Está fuerte. Yo creo que en el Bravo. Porque ¿no? ¿Para dónde vas tú? A un con desgraciado con diamante. En el que no me aparece uno, seguramente. Lo, de coco. O sea, lo que tú le haces así con un imán. De hecho, de amor. Dale. Entonces, no tienes credibilidad desde que pagaste para entrar al calentón. ¿Quiénes son los dioses? Uno es chota. El calentón eso de Puerto Rico, cuando hago una fiesta o algo, eso es como el teteo aquí, el calentón allá. Exacto. ¿Quiénes son los dioses? Uno es chota, el otro es bugarrón. Ande el diablo. El... Parece el pana de uno. A los. Para el que no sepa. Porque hay un chota y hay un bugarrón. Para el que no sepa, los dioses se refiere a un álbum que hizo Anuel en conjunto con Ozuna. Ozuna. Entonces se refiere a que Anuel es el chota y Ozuna por el video que se filtró de él. Parece que no sé si fue con un hombre o haciendo una japa, no sé, me acuerdo, no me acuerdo qué diablo fue. Ozuna se lo metía en un video, ¿cómo fue? Sí, o sea, según lo que yo tenía entendido, se filtró un video de Ozuna, el artista, haciéndose una manuela, juecándose gaso ahí. No, pues, entonces hay gente que dice que, hay gente que dice que en ese video aparecen hombres además de él. Sí, pelú como David. Yo estoy caigo, bro. Mírate las manos, mamá cuevo, pero es un mono. Sí. Real hasta la muerte, cabrón. Tú no eres real. Tus últimas canciones son de inteligencia artificial. La de Babonita va dura. La del año tan durísima. Mi primera chamba. Continuamos. Claro. Oye, en el canal de desde que vamos a poner peleo por la canción, no voy a decir nada aquí en el canal de WhatsApp. Se molestó. No, eso. Está aquí ya. Se puso triste. Troste. Tú no eres el dios del trap, tú eres un trilli. Y te gustan las mujeres con más millas que un avión de Spirit. Ey, tiene está milla, fuerte. Papá. Está fuerte el asunto. Porque si tú me dices American, está bien. Pero Spirit, que son la voladora. Exacto. Literalmente. Ver, paciencia, Dios, pa' yo no decía ese nombre. ¡Ey! ¡Ey! La Carmao. Carmao. Sí. Que aquí fue una. Vamos a pero calmar. No te pongas así, cármate. Yo lo que sé es que la preño. Papi, pero no te pongas así, cármate. Se la robó el arcoíris. ¡Ey! Vamos con el verso, el último verso que yo destaqué de, ya, esta, de tiradera. El lío es que él dijo eso y ya yo descarté un grupo y yo estoy, ¿quién es? Que la preñó, déjame ver. Sí. En RD siempre ando con pistola en mano. ¿En dónde? En RD. ¿Cómo que aquí? Porque tengo un paisano que es un gusano. Cabrón, a ti yo no te vuelvo a dar la mano porque tú eres el R. Kelly dominicano. Esa no fue para Noé. ¡Uh!
el mea menores. Esa fue para Roche RD. En ya meses antes, cuando pasó el lío de Roche, que lo metieron preso por el tema de la menor y eso, Arcángel hizo el famoso live que todo el mundo recuerda. Eso no es de Gantel, cabrón. Eso no es de Gantel. Y entonces por ahí se fue. Cuando él trata de invitar. A mí me gusta que él tiene que jalar. Sí, es como que se fue. Es como que para adentro. Es como que se fuerza, porque hay de piña. Hay de tamarindo. Y de chinola. Mamá huevazo. Cabrón. Sí. Habla bien. Sí, al final de la tiradera, él pone un audio de Anuel diciendo que su rapero favorito es Tekashi 69. Hasta ni el nombre lo quiero pronunciar bien. 69. ¿Qué es lo que te duele? Y que te diga 9. Es más, 99. ¡Y son las 9! Entonces, ¿a qué estamos? A 9. Entonces él dice: qué irónica es la vida, que ese es el mismo que te está enseñando a nadar a tu hija. ¡Ey, huevo! Entonces, eso está fuerte, man. Que de ese tema abundamos en el programa pasado, pero coño. Entonces vamos con la segunda tiradera, la de Anuel. La peor tiradera que yo he escuchado en mi puta vida. ¿Cómo que puta, amigo? ¿Usted es puto? Bien. Puto no, tal vez prostituto. Ah, bueno. ¿Ah? La de lápiz moza estaba más heavy. Tú sabes quién tú eres, que está mirando esto. Mamá huevo, la cámara es la de abajo. Ya tú sabes, tú lo viste que hizo así. Es mentira, sabes. No, es mentira. Sexo. Mentira. Entonces, vamos con la de Anuel. Glock, Glock, Glock. Tengo que poner la capa. Poner la capa que no se escuche que es una felación que está sonando. Ah. Entonces, pues si era. Comenzamos con los versos. Primero le tira Tempo. Tempo, eras mi ídolo y ahora eres un desastre. Arca, aquí te vemos, pero en el 2010 te quedaste. Tempo nunca ha ganado una tiradera. Tempo no da para meterse en esa maldita vaina. ¿Qué tal? Canto cabrón. La tiradera. ¿En qué está Tempo? Él está haciendo drill ahora. A mí me gustan varias canciones de él. ¿Haciendo qué? Drill. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes lo que es el drill? Es como un tipo de trap, pero que tiene como un ritmo en específico. ¿Entiendes? Es difícil de explicártelo, pero normalmente eso se canta en las urbanizaciones de allá de Estados Unidos, donde pasan de los bloques, okay. Exacto. Okay. Entonces, segunda, que en paz descanse. Coño, vive aquí, ¿qué es lo que me está pasando? A mí esta cerveza me tiene loco. Esta cerveza me tiene borracho y ya lleva prima. Que en paz descanse Justin, pero en PR se mata gente todos los días. Justin. Ay, Justin en la mano. Exactamente. Yema. Deja de estar gritando justicia y usando a la policía. Tú y tu mai son chota, no salen de la fiscalía. Ahí se fue. Coño, está bien que Anuel le mencionó a la hija, pero mierda, mano. Tú te estás burlando de la muerte de un familiar. Ahí hice malo personal. Entonces, yo me fui preso por pistola porque estaban en guerra. Tú te fuiste preso por darle a tu esposo una pelea en Las Vegas. Yo quise investigar de ese tema y no me salió mucha información. Sí me encontré la foto de Arcángel. Preso, como la fotico esta, la que ponen cuando tú estás preso y vaina, con el cartelito. El Muncho que se llama, vaina así, ¿no? Algo así. Mugshot. Tu álbum fue una mierda, ni tirándome se pega. Mámale el Fujin a Bad Bunny, a ver si para el dealer te lleva. Esa palabra es como que tan inocente. Yo tuve que decirle Fujin para que YouTube no censure en esta vuelta. Dealer es referencia a la canción del nuevo álbum de Bad Bunny, que yo no le he escuchado mucho realmente. No podría dar una referencia directa de eso. ¿Bad Bunny sacó algo? Sí. ¿Cómo? Y él le tiró un poquito a Anuel. O sea, tú no quisiste decir lo que iba de verdad y dijiste Fujin porque... Dije Fujin. Sí, dije Fujin. No puede cancelar. Ay, no puede decir yo del culo. Ya lo va a cancelar entonces. Ya, que no cancelen. Entonces, él no solamente se conforma con tirarle a Tempo, con tirarle a Arcángel. Y acabo de entrar al Instagram de Anuel, buscando una vaina y yendo a comentar, encontré una prima mía. Tirándole. Oye, dije, tú nunca has hecho una tiradera que valga la pena. La de lápiz moza. Entonces. Tú no eres de nada, no, tú no eres de nada, no, tú no eres de nada, tú no eres de nada. Tú no eres de nada. ¡No! Sigue. Entonces, él también le tira a Balvin. ¿A quién? A Balvin. ¿Pero y cuál era? ¿Pero coño? A J Balvin. ¿Por qué le tiran al hombre de los colores? Oye, un tigre tranquilo, sí, sentado. Coño. Pobre J Balvin. Acostado una jamaca. Oye, le dice a Noel en un post
sold out en Washington D.C. y tu Arcángel esperando que Bad Bunny te monte en una canción. Y yo le di el comentario, Yailin, indique, ayuda a tu hija, Noel. ¡El top! ¡Es verdad! Pero no lo original. ¿Pero la cuento? No es lo original. No, no, no es lo original, maldita bestia. Es una cuenta verificada, lo loco. Míralo ahí, ve hasta OnlyFans tiene esa vaina. Yo dije, el diablo. Bárbaro. Iba a ser una noticia de último momento, pero bueno. Y Balvin, sí sabemos que Eladio es un rey del trap, pero no digas que es el único canto de estúpido. Que hay que ese insulto parece de precolar. Canto estúpido. Canto de estúpido. Mío, déjate ese partido así, que usted trabaja a la 12. En primer lugar. No me toca. Bueno, eso son las 9, está bien. A las 12 de ahí para allá no me toca. Ya hoy es sábado. Elías es que se mete en esa situación. Es por temporada. Texto a destacar. Y aún así mi felicidad está rota. Sé que soy un pedazo de mierda. Mi hija me le está cuidando un chota. Por lo menos fue sincero. Tú ves. Que en realidad, voy a explicar después qué es lo que con esta tiradera. Que no es una tiradera. Es una vaina para dar pena. Exacto. Eso es todo lo de Anuel. Ya tú te puedes dar una idea. Porque es que como que... Coño. Ah, ¿es Anuel? Sí. Esa es la de Anuel. Mira, sin embargo, Arcángel dice... Él va a tener un concierto en el Choliseo y él dice que va a cantar la canción de Feliz Navidad 8 y todo eso. Porque es que se pegó feo. Los versos que ese tigre tira en esas canciones son durísimos y están pegados feo. Feo, feo. Que, o sea, literalmente a nivel de rating, una tiradera que tú la puedas cantar en vivo, tú te tienes que sentir orgulloso. Porque tú sabes que tú lo rompiste, pero roto. Cool. Porque de eso es lo que se trata. De tú romperle el caco y que la gente se dé a notar de que tú... Que se queda callado. Eso es lo cayó, pero más callado. Tengo que escucharla. Uno que puede cantar su tiradera en vivo y no lo pienso discutir con nadie es Residente. El lápiz, El lápiz no es. En primer lugar, asqueroso. En segundo lugar. ¿Cómo así? Residente. Si yo quiero hacerlo cuando él llegue, párame un sitio allá en la Quinta Avenida y vos siempre el lápiz no a ver quién me responde. ¿Tú te imaginas? Se puede. Residente. ¿Cuál? Residente Calle 13. Calle 13 la ¿qué canción? ¿Qué canción? No, yo sé, pero para que él entienda. Sí, pero ¿qué tiradera? Yo he peleado con... ¡Todita! Me vieron cruzar. Entonces, vamos a dejarlo en... Coño, ahora no sé yo qué decir. Es que tú te la pasas leyendo, maldito. Por ti. Todo lo que hago es por ti. Entonces... Vamos solamente a destacar dos frases porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo que no? Deja que yo te vea y va a pasarle como el Alfa, que le metí a Pinto, no sé quién es Pinto. Ah, y no hablar. ¡Pinto! ¡Ah! ¡Capá! ¡Ah, ven acá, habla! ¡Voy al Pinto, voy al Pinto! La verdad, ¿quién te mete Pinto? Que yo le metí a Pinto y hablar en el lobby de su casa. ¡Bla! 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 Mira, todo eso es tuyo. ¡Bla! ¡Se me acabó el papel! ¡Bla! ¡Bla! ¡Resuelve! ¡Bla! ¡Tráete el papel! ¡Bla! ¡El colma! ¡Bla! ¡La sopita! ¡Bla! Entonces... ¡La sopita! Cuando ella empezó a decir eso, yo nunca había visto ¡Bla! Entonces, yo no sabía. Es que Bla es una entidad, exacto. No es una gente. Exacto. Bla es una raza. Ey. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¡Ay, no! Amorol. ¿Qué está pasando? Entonces... De ahí surge la segunda tiradera de Arcángel, Narcan. Para el que no sepa qué es Narcan, ¿droga? Narcan es como un medicamento que es como un gas que tú fuas por la nariz para la gente que es adicta a diferentes tipos de drogas. Entonces. Eso es como que tú tengas mucha deuda y tú coges un préstamo para pagarla toda y pagar solo el préstamo. Eso es para tratar la adicción, es como un medicamento. Entonces. Dos versos a destacar. Tú te vas para el ataúd. Tu mujer tiene cara que lo tiene más grande que tú. Anda el diablo. Ahí está la línea. The purse. Qué chulo. The purse. Y el segundo. Qué buena está ahí, Spice. La creta. Sigue. Tú no conoces. Yo sé quién es. La novia tuya te va a decir sí. Sí.
Es que... Otto. ¿Tú no conoces a Ice Spice? Yo sé quién es, la tipa que tiene que con un micrófono. La de... Jamón. Mamá huevo. Jamón es jamón, jamón. Jamón es jamón. Jamón es jamón. 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 Yo no me acordaba de eso. Es no, porque ella dice, plantea, si eres jamón. No, pero, oye, di que jamón, coñazo. Pero Ice Spice está buena, de gracia. Sigue. Ella tiene pelo puesto, pero como que era el jamón. Micrófono andante. Mamá huevo, ¿cuál es tu demo con el pelo rizo? ¿Qué me cogió con eso? ¿Tu demo con el pelo rizo? ¡Loco! ¡Ah! ¿Tú sabes cuál es tu problema con el pelo rizo? ¡Se acabó! ¡No, me voy! ¡Mi gente! ¡Cerró la temporada de Morning! ¡Y ahí viene la mirada! ¡Tenemos pileta! ¡Espero la pasen bien con su familia! Yo no terminé. ¡No anden en cosas raras, por favor! ¡Cuídense mucho! Ustedes saben que esta Navidad es no, pero de verdad que no vamos. Yo voy a despedir, si ustedes me permiten. No, espérate. Mamá huevo, él no ha terminado, espérate. No, diga, me ofendió ya. Pen Spice. No te pongas así, cálmate. Vamos a destacar un par de versitos y nos vamos a la mierda. Arcángel Echota, tiradera de Anuel. La otra tiradera que es mejor un poquito, pero como quiera no se le entiende. Mataron. Mataron. Y parece que se metió el fentanil. Volando él se fue. Mataron. Mataron y no sé. Habla, no lo deje, habla. Arca, deja el vicio de coca. Te dije que está más rara la bota. Ahora le dice a Arcángel que le ha dicho a la coca. También dice, más calle que ustedes, Carol. Yo fui quien la hice bichota. Oye esa maldita vaina. ¿Qué? Dice Anuel, de Karol G. Más calle que ustedes es Carol. Yo fui quien la hice bichota. Ya mismo Bad Bunny te besa. Está como el café que te huele el tusi en la mesa. Hueliendo creta, eso fue lo que yo entendí. Sí. Pasé por casa de Ark y me sonaron las sirenas. Que se muera 6ix9ine, ese chota no me da pena. No, 6ix9ine. Sí. Y por último, en esa tiradera él dice: el video de Ocean fue para mandarse los tincitos. Ocean es el hijo de Molusco. Molusco, que te expliqué que como a los foques, pero en Puerto Rico. Uh-huh. Y Austincito es el hijo de Arcángel. Entonces, a Ocean se le filtra un video en el que, según lo que yo escuché, él estaba metiéndose dedo donde no tiene que meterse. En la oreja, porque por el culo caben. Porque tú no te vas a dañar. Pero por la oreja es un problema. Claro, tú como que has probado ya. A mí me tú sabes que cabe. A ti. Esos fetiches. Mira. Huele. Como Shakira. Es que tengo miedo de que me guste. Güey. Si tú acá y tú ves que toca una vaina así, te dice, hey, nada más por lógica. Güey, tú has tapado inodoro en esta vida. Lo mismo, tú has tapado inodoro. Yo no me he visto en la situación de ir a la casa de una novia que yo he tenido y tener que decir, ¡tráeme agua! Never. Yo me invento. Y algo. Ni siquiera dije que me toquen. ¿Quién está tú, ahí? Tú sabes y que yo tenía que recoger ese. Esa tú sabes placa que yo hice. Tirarla por la ventana. Tú sabes que yo hice una vez. Amarré la funda, la saqué del cubo. Y en el cubo es agua y con el cubo bajé el inodoro. Porque yo no voy a pasar esa vergüenza. Metí la funda para atrás y me fui chile. Sigue. Entonces, despedimos con dos versos de la última tiradera que se ha sacado. Mejor que cagan en su casa, mi gente. Diablo, eso es rico. No hay nada. ¡Bla! Se sacar la funda, la mano, la. ¡Bla! El cubo lo lleno de agua. No hay jabón en el baño, ¡bla! Sigan viendo. ¡Bla, un cubo, bla! Se está poniendo duro, ¡bla! Ya, se van a curar. Ya. Ahorita hablamos de esto. Tú fuiste y... que le dijiste grasa, ¿no? No, bueno. Pues sí, cerramos con estos dos versos de la última tiradera que lanzó Arcángel. 3-0. Mi carrera sigue ilesa. Sigo invicto y eso te pesa. Soy la tabla de Yailin dándote por la cabeza. Oh. ¿Qué tabla tiene Yailin? Yailin salió en un video dándole con una tabla a 6ix9ine. Ah, pero ella ha agarrado todo el utensilio de esa maldita cocina. Porque sí, la tabla, el cuchillo y con que la parrilla, tabla, el sartén.
¿Cómo es el quemador del estufa? La parrilla del estufa. La tabla, el cuchillo, la pistola de seguridad. Yo no veo a ustedes muy ¿La bien. Pistola de quién? De seguridad, se la trató de arrebatar y no pudo. Trató. Gracias al diablo que trató nada más, porque mira. ¿Cómo me hacía el diablo? Claro, porque si ella lo coge. El diablo es tan sucio que se la da y mismo de seguridad le hace. Bienvenido. Sus yo también estoy harto de toma. Pásale rápido. Sus manos. Dale. Voy a darme una Presidente para darte con la botella. Recordemos tan mala que son. La marca Presidente de cerveza aquí tuvo una colaboración con Arcángel que yo nunca la llegué a probar. ¿Es verdad? Sí. ¿Cuándo? Pero hace mucho. Yo no bebía por el tiempo. Sí. ¿Pero qué culpa tiene ella? Va a crecer sin padre Cataleya. Cataleya es la hija que tienen... ¡Cataleya! La pero hija... Cataleya es el nombre de una muchachita de una película que no sé de dónde es. Esa es la hija de que vomita un chip, una USB, una vaina. ¿No te acuerdas? ¿Ustedes no vieron Cataleya? Que no. Una muchachita morenita. Espera que me vaya a narrar a ver, pero en fin. Cataleya. ¿Ustedes no vieron Cataleya? Mamá, huevo, los tres hijos. Entonces, coño, se me perdió el hilo. Entonces, a Cataleya es la hija de Anuel y Yailin. Entonces, para terminar con esto, cállate. Todos estamos de acuerdo en conjunto con que el ganador es Arcángel. Anuel, todo esa mierda de que... ¿Por qué tú asumes que yo estoy contigo? ¿Y tú dices que él ganó según ¿A quién tú le vas? No, Arcángel, pero... ¿Por qué te hablas con mierda? Hay que discutir. ¿Por qué pregúntame? Pídeme permiso. Entonces, si tú no te contras, ¿para qué tú hablas? No, pero es que por lo menos que me digas, ¿puedo decirlo? ¿Tú estás a favor para yo decir que sí? Tu mujer tiene cara que no tiene más grande que tú. Hablo. Hablo. Es un momento, Freestyle. Sí. En ese momento, Celsius. Nosotros no hemos pasado como 20 terror. Minutos, sí. Dale. Entonces. Este está soltero. Ey. Como iba continuando, se rumorea Milagro. Que Rochy RD está por Mira. Hacerle una tiradera a Arcángel y a John Chimmy. Que no ya ve. Le han tirado. Rochy. Rochy no va con eso, o sea... ¡Rumba! No... ¡Él Rochy, puede hacerla! ¡El lío no... que le responda! Exacto, porque Rochy es uno de los mayores exponentes del rap dominicano, hay que aceptarlo. ¿De qué? Es verdad. Sí. ¿Rap? Sí. Rochy comenzó con rap y ahí fue que se pegó. Él no se pegó por el dembow, él se pegó por el rap. Y después fue que comenzó a hacer el dembow. Es verdad, yo nunca he escuchado... Un rap de forma... ¡Rap! ¡Rochy! Digo, sí. Rochy, rap. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente, Rochy, yo sé que lo va a hacer por los números, los ratings y la mierda que el diablo y su hermana. Pero Rochy no combina y Rochy no encaja en esa vaina. Lo Benjamin Franklin. No va a obtener tanto view como él desearía porque los protagonistas de esa tiradera son Arcángel y Anuel. Ni siquiera la gente le está prestando mucha atención a Cocuyuela, que también le está tirando a Anuel. Y Cocuyuela también está por un mamá. Cocuyuela no. Papá, eso es una civil war que hay ahora que en yo género? Cada vez que escucho algo de Cocuyuela es que está... Es un maldito problema. Tal vez tú también te pongas así porque Cocuyuela ha dicho un sinnúmero de veces que se va a retirar, que va a terminar con esto ya de nuevo por todo, que tú con los otros. Y siguen lo mismo. Igual que Omar. Es que no es lo mismo cuando tuve los cuartos. The Game Changer. The Game Changer. ¿Cielo? Entonces, señores, moraleja de hoy. No rap. No premio. Moraleja de hoy. Moraleja de hoy. Doble tempo. Moraleja de hoy. Sí. No es lo mismo que. Moraleja de hoy, señores. Si a usted le llega una ofensa, le llega una falta de respeto y usted no sabe cómo responder. Mejor quédese callado, respire profundo, dé media vuelta y siga con su maldita vida para que no pase vergüenza como Anuel. ¡Mire cómo vengo! Señores, gracias por ver esta vagabundería, por aguantarnos mierda. Este es el último programa del año. Que todo el mundo tenga una feliz Navidad. Nos vemos el año que viene. No me apoyaron cuando yo estaba aplaudiendo, coño. No me apoyaron cuando yo estaba abajo. Y ahora que estoy arriba. No me pillan. Que tengan una feliz Navidad. Olé, a todos los. Coñazo. A todos los viejos de tercera edad que todavía siguen viendo el contenido y estresándose por las malas palabras de nosotros. Dale. Les deseamos una excelente Navidad y que Santa Claus. Que Santa Claus vaya y le. ¿Y qué fue? ¡No! ¡El diablo! ¡Qué bueno!
Pero yo no te meto este micrófono por la raja de la narga. ¿Puedo? Este micrófono. Ah, por te lo va a sobar. Ah, porque no es, yo no es soy mente. De plástico, ¿no, verdad? Que el diablo, ese micrófono cuesta más que el diablo. No, es la audio-técnica, son baratos. Zaroso. Pues sí, señores. A él tú no le puedes discutir, equipo sonido. Deja. Sí. A los viejos de tercera edad que nos critican, les deseamos una feliz Navidad. Un propio año nuevo. Ojalá que les salgan menos canas. Ojalá tengan bien la próstata. Ojalá me pongan ojalá en su... Ojalá no le tengan que meterse ahí. Ojalá... Pero pasen ese trabajo en el doctor. Ojalá en el dentista le pongan su diente, que su le den el subsidio su del vaina, gobierno. Que esté bien cuidada. El bono va a reserva, se lo den. Si ustedes no quieren que nos critiquen, pues no lo critiquemos a ellos, porque son muchas las cosas que tienen que hacer. Entonces vamos a terminar esto de una vez por todas, porque que de meterle ideas por el culo, por la prótota, que de que le tengan que poner caja de dientes... Pero eso, ya eso, o sea, cuando eso, a mí se me baje el... A que ya le tengan que inyectar. Cuando a mí se me baje el cooler, si eso y toco lo tengo parado, usted sale. Sí. Tú ves otra. Eso le decía sí. A mamá para los lados. Ajá. Friega los trates. Yo me acuerdo, pues. Feliz Navidad. ¿Y usted propio. Fregó? No. Ah, pues usted no va para ningún lado entonces. Y de trate. Mom. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Hace buen jingle motherfucker. Nos vemos el año que viene. Si Dios quiere. Para que se monten de nuevo en este cohete. Yo me estoy miando hace media.